todos y a todas al pleno convocado para el día de hoy, jueves 21 de abril de 2016. Empezaremos con el siguiente orden del día, el punto número 1, toma de puntos. Sí, porque no llega la credencia. No llega la credencia, nos tratamos el punto número 1, si parece bien. Y ahora en el punto número 2, aprobación en su caso del acta del 17 de marzo de 2016. Supongo que habéis leído el acta, algo que decir, algo que aportar, nada, se aprueba. ¿Se aprueba por unanimidad? Sí. El punto número 2, acuerdo sobre el convenio de la Escuela de Música y Encomienda de Gestión. Bueno, con el punto número 3, acuerdo de convenio de música y encomienda de gestión, nuestra propuesta es dejarlo encima de la mesa, ya que hemos iniciado un procedimiento de una ronda de negociaciones con CEDEA. La última reunión la tuvimos el martes. Era la segunda reunión que teníamos. La primera la tuvimos hace aproximadamente un mes, donde se les hicieron una serie de propuestas a la Asamblea de Olza en la línea de establecer una serie de modificaciones para modificar la cobertura legal de la Escuela de Música. Como segunda reunión el otro día, al inicio se planteó la posibilidad de realizar un escrito que lo teníamos intención de haberlo traído hoy aquí, pero no lo hemos podido acabar de consensuar a última hora, porque nos lo mandaron ahí a las 3 de la tarde, entonces le hemos estado dando muchas vueltas e intentaremos poder realizar ese escrito, si no es en el transcurso de hoy, entre hoy y mañana, para trasladar al actual alumnado de la Escuela de Música de la Hacienda de Olza, donde se garantice por parte de los dos ayuntamientos que que el servicio de escuela a través de una fórmula u otra, de una plataforma u otra, de un modelo educativo u otro, se va a garantizar para el curso 2016-2017. Un poco en esa línea, consensuaremos un documento en el que los dos ayuntamientos, encabezados por la firma de los dos alcaldes, garantice que el servicio se va a mantener durante el curso 2016-2017. Entonces, un poco en esa línea y a la vista de, y esperando que las negociaciones con CEDEA Olza se puedan desarrollar desde un punto de vista de normalización, de buen entendimiento y de colaboración, pues nuestro planteamiento es dejar el punto de reunión del día sobre la mesa. ¿Algo que decir al respecto? ¿Nada? Sí, nada, comentar simplemente, bueno, pues que si hay un inicio de negociación o de diálogo entre los dos ayuntamientos, pues me parece positivo para que, pues bueno, la decisión que al final, tras este periodo de reflexión y negociación, se acuerde, pues sea sea en interés fundamental de los alumnos y alumnas de la Escuela de Música. Entonces, pues nada, ánimo en las negociaciones y ya nos seguís comentando el transcurso de las mismas. Por supuesto que estaremos totalmente informados. Sí, señor alcalde, muy brevemente para decir que efectivamente esto ya se había anunciado en varias ocasiones, pero por las causas que fuesen, pues no, parece ser que no se habían llegado a efecto, y sí que a ver si por lo menos esta vez, ya que después de mes y medio que ya se empieza a hablar de esto, a ver si esta vez podemos sacar ya algo en claro, y me reitero en lo que dice Erika, de que vaya para todos bien, que es lo que siempre hemos querido, y que sea lo antes posible para evitar que la gente esté bien. Nosotros también nos vemos contentos de que se quede encima de la mesa. Nos parece lo más prudente en la situación que está ahora y que vayan bien las negociaciones. Ya nos mantendréis informados. No, eso dar por hecho. Ayer tuve una reunión con Brisio y con Ainara, así como con Erika. Todos los pasos que vayamos dando que sean significativos y no significativos, os tendremos informados en la línea en la que se vayan desarrollando las negociaciones. Como digo, el objetivo es realizar las modificaciones que correspondan para dar una cobertura legal a la Escuela de Música.
una cobertura legal que de alguna manera también respete la autonomía de los dos ayuntamientos, tanto del Ayuntamiento del Guayo como del Ayuntamiento de la Cendea. Y que no se construyan, o sea, que no se vean constreñidas las libertades de ambas entidades para y podamos conseguir un convenio de colaboración bajo una nueva cobertura legal. Eso es lo que intentamos hacer. Ahora, iniciaremos el proceso de negociación con el objetivo fundamental de preservar los derechos de los alumnados y para que se proceda de forma inmediata a la campaña de matriculación interna del curso 2016-2017. O sea, el escrito que nosotros firmaremos entre los dos ayuntamientos o entre las dos alcaldías es para garantizar que se va a empezar el periodo de matriculación y que garantizar que el servicio, de una manera u otra, en una plataforma u otra, con una cobertura u otra, con un proyecto educativo u otro, se va a garantizar para el año 2016-2017. ¿Vale? Ah, también quería recalcar que me están apuntando aquí, que es algo que quería decir, ya se me estaba olvidando, es que dos cosas. La primera, que el planteamiento que tenemos encima de la mesa, independientemente si gusta más o gusta menos el proyecto educativo que tenemos como pre-estudio, como pre-proyecto que tiene, como no puede ser de otra manera, posibilidad de modificaciones, aportaciones, propuestas por parte de profesorado, alumnado, ayuntamientos, etc. La propuesta que hay encima de la mesa es de mantenimiento de cuotas similares a las del año 2015-2016. Entiendo que todos recordaremos que, para el que no lo sepa, quiero matizar que a propuesta del Ayuntamiento de Orcoy en el patronato de música de la Escuela de Música de la Cendea de Oza se hizo una propuesta de una subida de tasas aproximadamente del 10%. Ese 10% de aumento de tasas no se aplicaría en el supuesto de caso de que el Ayuntamiento de Orcoy pusiera en funcionamiento un nuevo modelo, un nuevo modelo de gestión, un nuevo proyecto educativo para el curso 2016-2017. Eso que quiero que quede muy claro para que todo el alumnado lo tenga muy claro. Y otra cosa que también quisiera apuntar. Ayer, bueno, desde hace días tenía pendiente una conversación con el alcalde de Berrioplano. Me gustaría que tanto concejales como cualquier persona que se pueda ver interesada pudiera llamar al Ayuntamiento de Berrioplano. Lo que se pretende hacer en Orcoyen, si al final todo esto deriva en un nuevo modelo, una nueva plataforma en Orcoyen, dando cobertura también, por supuesto, al alumnado de la Cendea de Orza, lo que pretende el Ayuntamiento de Orcoyen es poner encima de la mesa un proyecto educativo, como he dicho, o un anteproyecto educativo, como he dicho, que es óbice, como no puede ser de otra manera, de cualquier tipo de modificación. Similar al que están al que tienen implantado actualmente en Berrioplano. Me estoy refiriendo con respecto al proyecto o el estudio o el anteproyecto educativo que queremos o que tenemos encima de la mesa nosotros para implantar. Entonces, en Berrioplano tienen aproximadamente lo mismo, y ayer yo tenía una conversación pendiente con el alcalde del Ayuntamiento de Berrioplano y me llamó él por otra cuestión y aproveché la situación. Y el resumen de todo, y me lo dejó muy claro, es que no solo es que el Ayuntamiento esté contentísimo con la nueva formulación o el nuevo planteamiento de Escuela de Música, que como todos recordaremos se independizaron y estaban junto con la Escuela de Berriza y ahora están con Orreaga, pero bueno, tienen su propia Escuela de Música, con ese modelo educativo que nosotros tenemos encima de la mesa. No es que solo el Ayuntamiento esté contentísimo, sino que los que más contentos están son los alumnos. Me dijo, uno de los mayores logros de la anterior legislatura, y estamos hablando de grupos que son oposición, o sea, en la anterior legislatura en Berrioplano, es la implantación de la nueva escuela de música para Berrioplano, con aproximadamente el mismo modelo pedagógico o educativo que nosotros tenemos encima de la mesa, como pre-estudio o como pre. Entonces yo quería que esas dos cosas quedaran claras. Sí. Perdón, señor alcalde. Es por aclarar mejor la situación de lo que ha dicho usted, referente a lo del 10%. Eso se hizo en una... No fue precisamente con nosotros simplemente, sino que eso fue una reunión de la Escuela de Música en donde ya se había propuesto por parte de la Cendea de Orza una subida de tasas que a nosotros, Julia estaba conmigo,
no nos parecía muy, muy, muy exacta, porque era a unos nada, a otros mediano y a otros los mayores un 20-tantos%, lo cual no nos parecía que era muy, muy equitativo, ¿no? Entonces propusimos en la escuela, en aquella convocatoria, propusimos a todos que fuese una subida hasta los 20-tantos años, 24, 26 años, todos el 10%. Y a los mayores también se les bajase del 25 al 15. Eso se aprobó por mayoría en la escuela y eso es lo que se iba a aplicar este año. Esa es la subida que ha dicho el señor alcalde, que se iba a aplicar este año, que fue aprobada tanto fue aprobada en aquella por todos, por tanto, entonces era la Cendía de Orza y sigue siendo la Cendía de Orza. No había dos escuelas, una. Fue aprobada por esa escuela, esa subida de tasas. Y ahora es cuando dice el señor alcalde que en el nuevo estudio que se está haciendo o que se va a hacer, que se está haciendo y que se propone, una de las cosas es que lo que se aprobó en aquel momento, en aquella asamblea de la, del comité de que lleva el tema de la escuela de música, se eliminase. Y eso es lo que ha dicho el señor alcalde. Pero fue aprobado en la escuela. Antes de que se me olvide, que quede claro también, en el transcurso de los próximos 7-10 días vamos a hacer una, o vamos a remitir una circular, o vamos a hacer una asamblea, o vamos a hacer las dos cosas para informar al actual alumnado de la escuela de música. Queremos que, hasta ahora no hemos querido dirigirnos directamente a ellos porque tampoco queríamos vender algo que todavía no teníamos muy, 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 muy claro. Todavía tampoco lo tenemos al 100%, pero bueno, vamos dando pasos un poco en la línea de concretar qué es lo que podemos decir al actual alumnado de la Cendea de Orza, de la escuela, del patronato de la escuela de la Cendea de Orza y Orcoyen. Entonces, lo que queremos hacer es que, como os digo, entre 7-10 días convocaremos tanto, o haremos asamblea o circular, o las dos cosas, para intentar transmitir al alumnado cuáles son un poco los pasos que se están dando, cuál es la información que estamos barajando y cuáles son los pasos que se están dando también con la negociación de la Hacienda de Orza. Perfecto, tener a la gente informada. Yo una de añadir dos cosas. La primera, en la Federación Navarra de Municipios y Concejos hay un grupo de trabajo específico para este tema de las escuelas de música. Porque, el coste que supone, entonces hay que tener en cuenta también lo que ahí se hable, porque es gente que parece ser que sabe lo que hace, para que se tenga en cuenta. Y solo un comentario a lo que dices de que en Berrío Plano están tan contentos con su escuela. Comentar que aquí también, nada más. No, ya. Yo no he dicho que aquí. Vamos a ver. Ya sé lo que has dicho. No, pero. Digo que aquí también está contento. No, yo no he dicho que aquí. O sea, vamos a ver. Yo siempre he dicho, y siempre habréis oído de mi boca, que nadie ha dicho que estemos descontentos con la Escuela de Música con respecto al proyecto educativo, al modelo educativo que se está gestionando. Lo que estamos diciendo es que entendemos que hay muchas posibilidades de mejora, de modernización, de actualización, de puesta al día, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que decimos. Y nosotros no somos especialistas, pero sí que se nos está transmitiendo un poco por parte del asesoramiento de personas especializadas que tenemos en este tema, que estamos tocando para que nos puedan asesorar, nos están diciendo un poco en esa línea. ¿Es malo lo que está haciendo ahora? No. ¿Tiene muchas posibilidades de mejora? Sí. Por eso es lo que ¿vale? Bueno, pues si os parece bien, lo dejamos encima de la mesa con todos esos compromisos de manteneros informados de las recomendaciones que se van dando con CENDEA y de que nosotros en cuestión de 8 o 10 días haremos una comunicación oficial a través de asamblea o a través de circular al alumnado para que tengan un poco de información de primera mano de cuáles son los pasos que se están dando, cuáles son los objetivos o el camino que nos va a llevar hacia qué objetivo nos va a llevar y que ellos nos puedan también transmitir cuáles son sus dudas, cuáles son sus sugerencias y sus distintos tipos de cuestiones. ¿Vale? Sí, por responder a la propuesta de Alfonso, decirle que en esa reuniones de los municipios y concejos de Navarra se dio una primera reunión el 24 de febrero en la Casa de Cultura de Burlada, a la que se invitaban a las escuelas de música actuales de Navarra
asistir para crear un sistema y corregir el actual, en la cual la gestora actual de la Escuela de Música de Cendea de Olza y Orcoyen no acudió, a la cual estaba Orcoyen allí a título personal y con sus representantes de la Escuela de Música, y en ella se hablaba de mejorar la situación a base de dotaciones, planes igualitarios, ofertas instrumentales y otras condiciones diferentes, sobre todo en el tipo y estilo de financiación, para conseguir una financiación equitativa para todos y una mayor financiación. Fue una única reunión para todos y de ahí salió que se crearía un grupo motor de 12 escuelas en Navarra, en las cuales estaban dirigidas pues, desde el titular principal del movimiento, es el alcalde de Tafalla, que será el que dirija por conocimientos propios y por estudios sobre la música, y el grupo motor iba a estar como representantes de todo Navarra, en Lodosa, Cintruénigo, Pamplona, Noain, Tafalla, Tudela, Sangüesa, Lecumber, Rivera, Ribaforada, Olite, y en último momento se sumó Artajona como representante de las poblaciones menores de 2.000 habitantes. A partir de ahí nos irán informando a todos los demás de lo que ocurra en ese grupo motor y de las ideas que tengan ellos y las que podamos aportar los demás. Actualmente hay en Navarra 51 escuelas, en el último año, en el 14-15, había crecido en una escuela que se formó nueva. Los estilos musicales van cercanos a lo que nosotros pretendemos crear en una posible nueva instauración de un nuevo tipo de escuela. Y bueno, lo principal era un poco la financiación. No han puesto una fecha fija de concretar el tema de la corrección. Hablaban de legislatura, otros hablaban de 7 años, de 8, no se sabe. De todas maneras, desde el 4 de febrero, me parece que has dicho, ya viste en el tiempo de 24 de febrero. 24, ya ha habido tiempo de haber comentado esto en otras ocasiones, y más con todo lo que ha pasado. Que si no se apoyó el tema, no me dices nada. Bueno, no sé, yo creo que quien tenía que haber acudido como institución a esa reunión no somos exclusivamente los representantes del Ayuntamiento. Oye, tenía que haber ido como institución el Patronato de la Escuela de Música de la Cendea de Olza, a lo cual no acudió. De acuerdo, no digo nada. Sobre eso, este ayuntamiento sí que ha venido concejales, entiendo que tú también estuviste. Sí, estuvimos. Sí, estuvimos. Si nos apoyó el tema que habla, no se comenta nada. Así. Ayer, por ejemplo, bueno, la línea de que nos dice. Ayer, por ejemplo, se lo comentamos a Brice. Pero bueno, si no, entonces. Pero sí, vale, esto también se fue. Esto se ha hablado también en la feria de Olza. Eso de que no se ha comentado. Igual no se ha comentado específicamente aquí. Pero allá sí, porque donde la escuela es. Donde están las escuelas allá. Pero y nosotros también tenemos que. Sí, 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 tanto la presidencia. Sí, correcto. Y tanto la presidenta como la directora se le dijo que en aquella reunión que estuvimos y se habló de todo esto que ha dicho la señora Dulce. O sea, es decir, que ellos conocimiento tenían. ¿Dónde teníamos que dar ese conocimiento? A nuestro juicio, teníamos que darlo en la escuela, porque no en aquel y seguimos pensando que lo tenemos que haber dado en la escuela. Por eso aquí no se dio. Bueno, señor Alfonso, o sea, sí, no es por ocultar nada, porque no está bien, lo saben perfectamente. Bueno, si os parece, ¿hace falta que votemos para dejarlo encima de la mesa o todos nos parece todos bien? ¿Vosotros? Sí. Bueno, pues se deja encima de la mesa. Punto número 4, aprobación solicitud de la plataforma de afectados por la hipoteca. Sí. Y también que presenta la comisión informativa para, por lo que propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de aportación a la 17ª Asamblea Estatal de las Plataformas de Afectados de Personas Afectadas por las Hipotecas. Se da cuenta de la solicitud presentada por la Comisión de Financiación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Navarra, que plantea una ayuda por parte de los ayuntamientos, en concreto de esta entidad local, para
financiar un poco la celebración de esta asamblea que va a ser en Navarra, esta comisión informativa propone al Pleno el siguiente acuerdo: aprobar una aportación de 300 euros para la celebración de la 17ª Asamblea Estatal de las Plataformas de Personas Afectadas por las Hipotecas, que tendrá lugar en Navarra del día 17 al 19 de junio de 2016. ¿Algo que decir? A mí me gustaría, hecho en falta, que no mencione el ofrecimiento de este ayuntamiento, bueno, decir en concreto de, también de un poco de logística. Como si queréis que se refleje, pero bueno. Sin más, pero que se sepa yo, que también hay un ofrecimiento de este ayuntamiento. Yo a ellos ya les transmití en persona que si ellos querían solicitar cualquier tipo de material, ya sea el escenario, ya sea en esos bancos, estábamos a su disposición. Eso creo que se sepa también. Sí, bueno, se puede saber públicamente, tampoco hace falta, pero bueno, estamos en su disposición si necesitan cualquier tipo de logística de ese tipo para poder prestarse. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Sí. En el punto número 5, aprobación programa de fiestas de Cupeta. Hay una enmienda. Hay una enmienda al programa. Yo supongo que habréis visto, Alfonso, me pedisteis un poco del desglose de las partidas. He puesto el desglose de las partidas. Y bueno, vamos con la enmienda. Lo único que comentar antes es que aquí se ha metido un punto que no se aprobó en la comisión. Un espectáculo, además con un precio de entrada. Y no sé muy bien lo que es. O sea, quiero decir que esto no estaba en lo que se llevó a comisión. ¿Seguro? En el viernes. Seguro. Estaba en las dos copias. Sí, tú, vale. Sí, bueno, a mí me comentó Ana Barú que la posibilidad de incluirlo como es un espectáculo que se organiza a través de la concejalía o la técnica de cultura y deporte. Me dijo la posibilidad de meterlo en el programa, yo lo he metido, si os parece bien, pues ahí lo mantenemos. No tengo ningún problema. Yo era por completar un poco la programación y a Navarro que le pareció perfecto, incluso me dijo ella, oye, la posibilidad de meterlo, y así lo hice. No, además no supone ningún gasto adicional, es... Ya, no, me parece correcto, pero comentarlo siempre. Bueno, la enmienda, si os parece, Alfonso. La enmienda, sí. Nos parecen las fechas, estamos de fiestas aquí, mucha gente precisamente por eso no acude a ninguna manifestación del 1 de mayo, y dado la coincidencia de fechas nos parece importante, tal como viene la enmienda, pues eso, por coincidencia de fechas hacer un acto algo simbólico, simplemente acordándonos de los trabajadores, especialmente de las 608 muertes en puesto de trabajo del año pasado. Bueno, en puesto de trabajo creo que fueron 400 y pico, y más 200 y algo en itinere. Y un recordatorio de esto, porque es sangrante lo que está pasando en las empresas, la cantidad de accidentes que hay, la cantidad de muertes que hay todos los años. Está un poco olvidado este tema y nos parece importante también, dado la coincidencia de fechas, que el 1 de mayo se haga un acto simbólico, pues un poco en la línea de lo que suele ser la celebración del 1 de mayo. ¿Más? ¿Algo más, Alfonso? No, esto, sin más. ¿Palabras? ¿Algo que decir, Mónica? Ya fue a mí de leer la enmienda. O si queréis la leo, ¿Si quieres? Vale, si os parece bien la leo. No sé, como queráis, ¿eh? La hemos leído. Pero bueno. ¿Habéis leído mi imagen? Sí. ¿Algo que decir? Bueno, yo no veo... Exactamente en qué, yo tenía una pregunta, exactamente en qué se basa ese acto. Pues no veo nada. Hacer algo aquí delante del ayuntamiento, no, no, no. La Plaza Guernica, perdón, que está saliendo. Pero hacer el qué exactamente. Lo tendríamos que consensuar, un pequeño acto, algo simbólico, no sé, puede ir un chistu y bailar un aurrescu, algo sencillo, algo muy de aquí de casa o algo que se nos ocurra. O leer algún pequeño escrito que consensuemos o algo sencillo. Es que para los actos del 1 de mayo ya hay establecido una serie de cosas y organizadas, porque lo tienen que organizar en todos los sitios. Que dijo Alfonso que para el 1 de mayo en toda España está ya organizado una serie de actos, que bien sean por diversas asociaciones, bien sean por sindicatos, bien sean por trabajadores, bien sea por lo que sea. Entonces no entiendo por qué vamos a hacer esto nosotros saltándonos por encima de los demás. Si está organizado, pues que el que quiera ir a donde quiera ir, ya irá.
dejemos libertad. Trata de eso, como estamos en fiestas, de aquí muchas veces se quedan fiestas. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Imagínense que Toncila, por ejemplo, qué sé yo, también, por ejemplo, están en fiestas en Sevilla. Otra cosa puede suceder que hubiese coincidido el 1 de mayo, por ejemplo, con fiestas de Madrid o con fiestas de San Fermín, qué sé yo. Entonces, no veo yo que cada uno que esté donde quiera, yo diga libertad para esto. Eso es lo primero que hay que pedir, libertad para que cada uno haga lo que crea oportuno. Si bien es cierto que 608 muertes en el año pasado es una cifra muy trágica, también, y el día 1 de mayo se conmemora todo el tema de los derechos de los trabajadores y las libertades de los trabajadores, dos cosas. Primero, ya hay actos organizados a lo largo de toda la comunidad por identificados por diferentes sindicatos de toda ideología. Y segundo, mientras tampoco se ponga encima de la mesa qué es lo que se va, qué acto se quiere hacer y qué texto o qué eso, pues nosotros en este caso pues no lo vemos claro. Sí. Bueno, yo entiendo la enmienda, la podría compartir, la comparto. Lo que no comparto es dónde colocarla. Porque si estamos hablando ahora de la programación del programa de fiestas de Cupueta, meter un acto en recuerdo a fallecidos, el festivo no tiene nada. Si a un acto para recordar a fallecidos le damos una fiesta, no creo que tenga nada de alegría el fallecimiento de unos trabajadores. Se puede hacer perfectamente, pero incluirlo en programa de fiestas no lo veo adecuado. Pues entonces también quería hacer una enmienda en voce, ya veo que esto no va a prosperar. Según está el programa de fiestas, aparece una misa del día 12, que no estamos en contra de que aparezca, pero sí que estamos en contra de que lo organice el ayuntamiento. Porque aquí también es una muerte lo que de alguna manera se conmemora en esa misa. No sé, porque aquí, según cómo vaya la cosa, ¿verdad? Unas muertes son distintas que otras, por lo visto. Esa misa, aquí algunos que tanto les gusta la Constitución Española, según el artículo, creo que es el 85, el 86 o alguno de esos, prohíbe que, o sea, expresamente, que los poderes públicos, civiles, organicen este tipo de cosas, además tan de un tipo nada más. Entonces, no estaríamos en contra si esta misa se organiza desde, me da igual, los vecinos, me da igual, desde la iglesia, me da igual, y que se pusiera misa en honor de San José Obrero en la parroquia, organizado por tal, por el señor sacerdote, por un grupo de vecinos, por lo que sea. El ayuntamiento no se puede permitir esto. Y aquí, si no pone quién organiza, todos los efectos lo organiza el ayuntamiento. Y también se conmemora una muerte en esa misa. Se ve que esa muerte sola es bastante más importante que la de 600 y pico personas. ¿Vale? Sí, señor Alfonso, perdóneme, pero parece mentira que usted se haya educado en un colegio salesiano, ¿verdad? Porque la misa no se conmemora una muerte, sino se conmemora todo lo contrario, una resurrección. Todo sí. Lo contrario. Qué casualidad. Sí, sí, se invoca a un espíritu, se hace otras cosas. Bueno, perdóneme. Es la misa es eso. Precisamente es eso. No es la muerte, es la resurrección, porque una muerte en sí se acaba. Y ahí no se acaba, sino que empieza. Y lo sabe usted porque se lo habrán dicho muchas veces en el colegio. Pero bueno, yo creo que seríamos los primeros del mundo mundial en que hagamos esto, porque si mal no recuerdo, en todos los sitios donde se celebran fiestas, vamos a poner un sitio próximo, tan próximo que estamos con Muga, en Pamplona. El día 7 de julio se celebra una procesión y una misa en San Fermín, en las cuales, aunque no vayan algunos, como siempre, dejando la libertad y respetando para todo la libertad de las personas, viene en los programas oficiales. Programa oficial, por cierto, que el año pasado fue hecho, me parece, si mal no recuerdo, por un grupo en el cual son ustedes también partícipes de ese grupo. No entiendo cómo en un sitio sí, en un sitio no. Alfonso, por favor, dejemos las cosas en paz.
No, no, dejemos las cosas. Lo de la misa ni lo dejo ni lo voy a dejar en ningún año en paz. Me parece vergonzoso que desde aquí se organice una misa católica. Alfonso, yo respeto tu forma de pensar, como no puede ser de otra forma. Pero claro que la respeto. Otra cosa es que no la comparta, ¿verdad? Pero yo insisto, Alfonso, dejemos la libertad. Dejemos la libertad, que es lo principal que tiene el ser humano. Entiendo, con lo que te gusta la Constitución española, es que lo prohíbes precisamente. Es que tú mismo tenías que estar defendiendo que no apareciera como aparece. Yo no sé quién tiene afición. Alfonso, no interrumpas, por favor. No sé quién tiene afición. No sé quién tiene afición, Alfonso, aquí, a lo que ha dicho de la Constitución. Yo creo que, como por lo menos los que nos pensamos que somos navarros y españoles, pues debemos tener la Constitución delante y saberla más o menos. Yo no digo de memoria, pero sí que cuando hay una duda, verla y observarla, nada más. Los demás no lo sé, pero tampoco achaque eso. Tampoco achaque eso. ¿Alguna intervención más? Bueno, lo primero, creo que la misa la organiza la parroquia, entiendo yo, ¿no? Lo único que hacemos es programarla. Reflejarla, ¿no? Entonces, bueno, mientras... un poco en atención a lo que ha comentado Alfonso, en el momento, mientras que desde el ayuntamiento no se instara a los corporativos que pudieran Cuerpo Ciudad, a la misa y demás, a mí que aparezca reflejada en el programa es a modo informativo, tampoco me parece que esté fuera de lugar. Si para, bueno, pues para contentar las conciencias de todo el mundo y demás, hay que poner que es organizada por la propia parroquia, pues tampoco me parece mal, pero bueno. Que aparezca en el programa, no, yo no lo considero fuera de lugar. Creo que tenemos que ir a vida para todo. Yo que aparezca en el programa tampoco, no he dicho nada contra eso. Siempre y cuando se indique quién lo organiza. Porque el ayuntamiento no debe ni puede organizar este tipo de eventos. Sí, yo creo que el ayuntamiento no organiza, ¿no? Si esto aparece así, a todos los efectos lo organiza el ayuntamiento. De hecho, la propuesta creo que dijiste tú que era suya, la del programa, toda, con lo cual... Si no hay ninguna indicación en contra, está organizada desde aquí. Yo, después de consultar con el párroco, oye, ¿va a haber misa? Sí, lo único que he hecho ha sido reflejarlo. Como comprenderéis, yo ni voy a decir cómo hay que repartir la hostia sagrada, ni a qué hora es la misa, a mí se me dijo a la hora. Yo sé quién organiza, porque supongo que será el cura quien organiza, el párroco de las dos, ahora el único párroco que me parece que hay es para las dos parroquias. Yo respeto, yo programo, y al que le parezca bien, bien, al que le parezca mal, el que quiere ir bien, y al que no quiere ir, pues también. Pero es curioso, señor alcalde, y acabo con esto ya, ¿eh? Es curioso que para que el mal no se enfade, que la procesión no salga. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a votar las enmiendas, si os parece. Votamos la enmienda. Voy a aprovechar para preguntar si procede, que ponemos algo que no organizamos. Es que se nos está haciendo posicionarnos sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras creencias religiosas, y me parece que eso ampara la libertad de cada uno de nosotros. Nadie, para no tener que posicionar. Nadie te ha dicho que tengas que votar. Vale, sería un mi obligación de estar aquí es posicionarme, que para eso me han elegido los vecinos. Pues entonces ya sabes lo que tienes que hacer. La gente, no, si tengo que hacer, no. Yo planteo si una cosa que no organiza el ayuntamiento, primero, si procede aprobar el pleno. Y segundo, si procede que haya que nuestros derechos individuales, que dicen que no tenemos por qué posicionarnos ni se nos debe preguntar sobre nuestras creencias religiosas, que pueden ser las que sean. Esto entiendo que hace que se nos pregunte y si nos posicionemos. Entonces tengo mis dudas legales en que se pueda poner, ya no sé, si se le puede consultar. De momento, a mí me parece que lo que deberíamos de votar son las enmiendas y cuando lleguemos a la votación del programa que propiamente he dicho, pues se decide que la Junta va a votar. Las enmiendas es sobre la misa, precisamente. Igual la línea que está haciendo el país. Vosotros la habéis planteado, ¿no? La enmienda no la hemos puesto nosotros, la habéis puesto vosotros, hablando precisamente de la iglesia y de la misa. Hemos preguntado sobre un acto que está incluido en la propuesta de... Votamos a... Sí, primero la escrita. ¿Votos a favor de la enmienda escrita que ha presentado Bildu? Votos a favor, 3. Votos en contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Votos a la enmienda y voce que ha hecho Alfonso.
Y que solo es poner quien organiza el programa, yo quitaré. ¿Votos a favor? Organizada por la parroquia. Poner organizada por la parroquia o poner. ¿Votos a favor de la enmienda hecha por Alfonso? ¿Votos a favor? Tres, ¿no? ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Abstenciones? Ahora discutimos lo del programa, lo que queráis. Ramón, ¿tiene algo que decir al respecto de...? No se discutirá, claro, si se contra lo puede, si se incluye algo que no organiza el ayuntamiento para que lo aprobemos nosotros, y se está aprobando una aprobación contra el presupuesto, que al final es más un número acto administrativo, y luego si procede que nos tengamos que pronunciar sobre nuestras creencias religiosas, cuando está amparado que a nadie se le pregunte sobre ello. No sé si aquí no se pregunta nada de eso. La propuesta es aprobar un programa. Un programa puede contener cosas organizadas por la corporación o cosas a título informativo. Puede incluso incluir anuncios de establecimientos, de tal. Pues el programa se vota, si se quiere, pues a favor, en contra o abstención. Otra cuestión, de lo que se ha planteado, creo que Erika lo ha dicho, que se incorpore a ese programa la obligación o algún tipo de que el ayuntamiento, la corporación como tal, tenga que acudir a unas determinadas actos. Eso sí que podría suscitar que no me puede nadie obligar a ir a determinados actos, por lo que has dicho tú, de conciencia, de que socava mi libertad y mis creencias, pero yo creo que en este programa no se plantea eso. No se está planteando una votación sobre un programa concreto que, bueno, que se puede incluir lo que habéis dicho, si hubiese la corporación hubiese votado lo de la misa organizada, pues eso tranquilamente se podía haber organizado, como se podía incluir en este, tome un aperitivo en el bar Bodegas Esteban. Eso es lo que votéis. ¿Votéis a favor? Escucha, eso no hay ningún problema legal, creo yo. Porque yo creo que no se está conculcando ningún tipo de planteamiento. Creo, sin haberlo estudiado a fondo, esto, pero yo creo que, vamos, el incluir en programa cosas que no están organizadas por el ayuntamiento es factible, lo cual no quiere decir que se conculque. Otra cosa es que te obliguen a hacer unas actuaciones a los corporativos, que yo creo que no es el caso. No veo problema que se pueda votar. Se puede votar en contra, tranquilamente, por lo que sea. Vamos, se puede votar, como siempre, a favor, en contra o abstención. Vale. Entonces, votamos el programa. ¿Votos a favor del programa propuesto para efectos de Cúcuta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Votos a favor? 7. ¿Votos en contra? 3. Muy bien, pasamos al punto número 6, aprobación convenio Cantus. Dictamen que presenta la comisión informativa por el que se propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de aprobación del convenio de colaboración con la Asociación Auzala Cultur Elkartea. Vista la propuesta de convenio presentado, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de colaboración con la Asociación Auzala Cultur Elkartea, que consta en documento anexo, autorizando su firma por el alcalde. Simplemente indicar que la aprobación de este convenio está ligado a un punto posterior, que es la aprobación de la modificación presupuestaria para habilitar la partida correspondiente a lo que supone este convenio, que se tratará en el noveno punto. ¿Algo que decir? ¿Todos de acuerdo? Me alegra. En el punto número 7, propuesta, criterio y bolsa de viviendas. El dictamen que presenta la comisión informativa por el que propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación de instancia para que se aplique en la gestión de la bolsa de alquiler de viviendas de Nasuminsa los mismos criterios a todos los ayuntamientos de la comarca de Pamplona. Vista la propuesta presentada por la concejala doña Erika Pérez Soria en la comisión para que la modificación de los requisitos para ofertar vivienda a través de la bolsa de alquiler protegido que gestiona la empresa pública Nasuminsa, que aprobó el Gobierno de Navarra el pasado 8 de febrero y por la que se elimina el requisito de un tiempo mínimo de situación de desocupados para los inmuebles que pasan a formar parte de esa bolsa de vivienda, excepto para 8 localidades de la comarca de Pamplona, entre las que se encuentra Orcoyen,
en las que deberán permanecer vacías al menos 3 meses antes de la incorporación a la citada bolsa, basando dicha discriminación en la demanda bruta de vivienda en cada localidad, sin tener en cuenta la ponderación por habitantes. Ante todo esto, la Comisión Informativa, por 6 votos a favor y 13 votos en contra, somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Orcoyen rechaza los criterios de diferenciación aplicados entre las localidades de la comarca de Pamplona en los requisitos para ofertar viviendas a través de la Bolsa de Alquiler Protegido que gestiona la empresa pública Nasumisa, para captar así un mayor número de inmuebles y satisfacer la creciente demanda de alquiler entre las personas inscritas en el censo de solicitantes de vivienda protegida. Segundo, el Ayuntamiento de Orcoyen insta al Gobierno de Navarra y a Nasumisa a aplicar los mismos criterios en esta materia a todos los ayuntamientos de la comarca de Pamplona, más si cabe cuando conforman una misma trama supraurbana compartiendo muchos servicios mancomunados, agua, residuos, transporte, etc. De interacción entre vecinos, de interacciones entre vecinos de una y otras localidades. Tercero, el Ayuntamiento de Orcoyen insta al Gobierno de Navarra y a Nasumisa a que tomen las medidas oportunas para que en el ámbito de sus competencias se apliquen los mismos. Erika, tú que eres un poco la que propone esto, ¿quieres decir algo? No, bueno, pues ya lo comentamos un poco en la comisión, entonces el tema es, como ha relatado el señor secretario, la discriminación existente en los diferentes, entre los diferentes municipios de la comarca de Pamplona, que es lo que aquí se plantea encima de la mesa. Uno de los principales afectados es Orcoyen. En pregunta que en información que se le solicitó al consejero de Política Social, que es la cartera de la que cuelga, digamos, vivienda, nos aportó unos datos en los que decía que la demanda que en Orcoyen no era la suficiente como para no era la demanda suficiente como para incluir esos 3 meses, no quitarlos, ¿no? Entonces, mi pregunta, y en beneficio y en derecho, para preservar los derechos de igualdad entre todas las comunidades de la comarca, haciendo números, si sacamos la parte de la demanda ponderada por habitantes, tenemos que en Orcoyen tenemos 94 solicitudes frente a una población de 3.743 habitantes, lo que nos da un 25,11% de demandas frente, por ejemplo, Pamplona, que no tiene esa limitación de esos 3 meses, que sería un 15,46%. Entonces, la propuesta que se planteaba aquí es el que todos los municipios de la comarca estén en igualdad de condiciones, porque los habitantes de Orcoyen tienen menos derechos que los demás, cuando Nasumisa es una empresa pública gestionada por el Gobierno de Navarra, sufragada por impuestos de todos los navarros y navarras, y ese sería un poco el tema. La respuesta que nos dio el señor consejero a través del grupo parlamentario socialista pues no nos convence, porque si remitimos y hacemos cuentas a través de la demanda bruta y la demanda ponderada, pues no es correcta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Más? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Vamos a votar? No, espera, que yo soy un estado. Ah, bueno. No, esto me suena pues a que el PSOE aquí pues todos los meses tiene que traer algo así que suene bien en el pueblo, porque me preocupa mucho el pueblo. Normalmente trae cosas que llevan a todos los pueblos, no solo a este, pero bueno. En el caso concreto de Orcoyen, ya que tanta injusticia y tal, esto va dirigido a viviendas libres, no entran. A ver, que me aclare. No se admiten muebles sin ascensor, salvo que estén en planta baja, ni se admiten inmuebles de más de 110 metros. Son para viviendas libres, vacías, que creo que ahora mismo en Orcoyen, corregidme si me equivoco, prácticamente solo hay en el barrio. Ninguna está en planta baja o con ascensor ahora mismo, con lo cual es que no tiene ni siquiera aplicación en Orcoyen. Ni siquiera tiene aplicación, no veo yo dónde se puede aplicar, no sé en qué casos hay esto. O sea, luce muy bien, está muy bonito de cara a la galería, pero no veo yo que tenga ninguna aplicación. Aparte de esto, ya se está trabajando en esta línea el Gobierno de Navarra, no solo para Orcoyen, sino para en general todos los pueblos que pueden estar afectados, por lo cual tampoco es necesario por ese lado. Y luego esto es una modificación de algo que viene, que todavía estaba peor antes, con los votos del PSOE. Entonces ahora no se ve que al cambio de gobierno le han empezado a preocupar estas cosas, por lo cual nosotros nos abstendremos. ¿Más? ¿Puedo responder? Sí, claro. Bueno,
dices, empiezo por el final y acabo por el principio. Dices que esto estaba, que está mejor que antes, cuando estaba con los votos del peso y tal. No, no, lo he dicho. Puedes tener algo cierto, algo de razón. Antes era un criterio que era un año para todos, ¿vale? Era un año para todos, pero era para todas las localidades, no para unos sí o para otros no. Entonces puedo llegar a intuir o puedo llegar a sospechar que según quien seas se te aplica unos criterios o se te aplica a otros. Eso por un lado. Entonces, que el Gobierno de Navarra trabaja en esta línea. Pues bueno, pues no está de más que desde el Ayuntamiento de Alcoy le recordemos que nos sentimos totalmente discriminados ante esta medida. Que los inmuebles no son los que son, ya que pues puede que sean los que no son, pero aquí estamos hablando de la falta de libertad y falta de igualdad de los habitantes de Alcoy. Tercero, lo último, dices que el PSOE todos los meses tenemos que traer algo de nosotros. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para estar de muebles de floreros? A mí las personas que han votado a la candidatura socialista no me han elegido para estar de florero. Imagino que a vosotros tampoco. Yo no me considero un florero aquí. Y pues, somos un grupo que trabajamos por el bien de Alcoy, porque nos interesa que mejoren las condiciones de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y si para eso tenemos que elevar peticiones y solicitudes, pues las haremos. A mí nadie me manda desde Sarasate, no sé si a vosotros desde la calle Nueva os mandan, pero a mí nadie me manda lo que tengo que presentar en este ayuntamiento o lo que no tengo que presentar. Eso es lo primero. ¿Más? Ya está. Por mi parte. ¿Alguien? ¿Algo más? Bien, pues votos a favor de... ¿Votos a favor de la propuesta o del dictamen hecho? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Pues pasamos, si os parece bien, al punto número 8, adjudicación de contratos seguros. Dictamen que presenta la Comisión Informativa, por lo que propone al Pleno Municipal la adopción del acuerdo de adjudicación de contratos seguros municipales. Mediante acuerdo del Pleno de esta corporación de fecha 17 de marzo, se convocó la licitación para contratar las pólizas de seguros municipales a través del procedimiento abierto inferior al umbral comunitario que fue anunciada en el portal de contratación de Navarra. En sede de contratación, en sesión del 12 de abril, acordó proponer la adjudicación de estas pólizas a la empresa MAFRE, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley Foral de Contratos, artículos 224 a 262 de la Ley Foral de Administración Local de Navarra, por las modificaciones introducidas por la Ley Foral 1/2007 de 14 de febrero, esta comisión informativa somete a la consideración del Pleno los siguientes acuerdos. Primero, adjudicar el procedimiento abierto convocado para la contratación de las pólizas de seguros municipales a la empresa MAFRE por el precio de 45.000 euros, sujeto al pliego de cláusulas administrativas particulares, al pliego de prescripciones técnicas y a las propuestas técnicas presentadas por el contratista. Segundo, requería al adjudicatario para que en el plazo de 15 días naturales, a contar desde el siguiente al de la notificación de este acuerdo, acredite que ha constituido la garantía definitiva cifrada en 1.800 euros, advirtiéndole que de no efectuarlo la contratación puede quedar resuelta. Tercero, autorizar el gasto con cargo a las partidas correspondientes del presupuesto del año 2016. ¿Puedo decir? ¿El Ángel? ¿Puso? O sea, completamente de acuerdo, hay que hacer un punto, no hay otra. Pero tal como dijisteis en comisión, parece que está habiendo problemas para que nos contraten este tipo de seguros por la alta siniestrabilidad. Entonces, tendremos que empezar a plantearnos cómo bajar esa siniestrabilidad. No tengo ninguna idea para proponer ahora, más que la de que lo tenemos que estudiar entre todos y ver la manera de bajar esa siniestrabilidad. Más que nada que es difícil en evitar que la gente se caiga, que la gente se tropiece, que la gente bueno, ya se está trabajando en la eliminación de barreras arquitectónicas, intentar tener un protocolo lo más efectivo posible para el tema de la nieve, intentar trabajar un poco en la circulación para que cada vez sea menos prioritaria el andar en coche y más prioritario andar en bici andando. Sin embargo, quieres hacer determinadas actuaciones con respecto a la limitación del tráfico rodado, pero sin embargo luego hay otros colectivos que se quejan porque pones un bache, porque pones una mediana, porque pones no sé qué. Sí, ya intentamos trabajar, pero es tan complicado. Estamos tapando al corque también para que la gente no se pueda tropezar. Pero bueno, un día un chico, una chica se cae, otro día un crío no sé qué, otro día un perro se le clava no sé cuánto. Bueno, eso procuramos, pero es tan complicado. Pero sí, estoy de acuerdo.
quizás igual, pues hacer un poco, viendo un poco el histórico, hacer un poco, pues para ver esos puntos negros o donde tenemos ahí un poco más eso, pues tratar de, a nivel de prevención de riesgos o lo que sea, o hacer algún tipo de campaña, concienciación o lo que sea, no sé. Son muy dispares. Son muy variables. O sea, no hay un punto negro concreto de decir aquí hay un alto índice de accidentes o donde alguien se tropiece sobremanera en un punto determinado, pues no. Un día se cae uno en la puerta del bar restaurante El Prado, otro día se cae otro yendo al día, otro día se cae uno en Paseo de Saramago. Sí, uno se rompió el hombro, que se cayó, el último no, que... Bueno, pues pasan cosas, ¿no? Pues como no puede ser de otra manera, una población de casi 4.000 habitantes, pues pasan cosas. Lo que pasa es que, bueno, como comentaba Ramón el otro día, pues cada vez las compañías de seguros pues se lo piensan más a la hora de concursar o de proponer unas coberturas de seguros a los ayuntamientos, a las entidades públicas, pues porque tienen problemas. Sabemos que en el resto de ayuntamientos están teniendo también los... No es cosa solo de... No, por supuesto que no, es algo más o menos generalizado. Porque el mismo problema que tenemos hoy lo tienen todas las entidades, claro. Pues lo tiene la que está, todos los ayuntamientos, lo tiene el centro de los ayuntamientos. Contra más grandes, más problemas. ¿Vale? ¿Todos de acuerdo? Venga. Vale, pues pasamos a la modificación presupuestaria, ¿no? Al punto número 10, al 9, aprobación y modificación presupuestaria número 6/2016. Dictamen que presenta la comisión informativa a la vista de la propuesta presentada para habilitar una partida para el convenio con la Asociación Auzada, que se acaba de aprobar en este pleno, y financiar la liquidación de la obra de la Plaza del Frontón, al no incorporarse el saldo de la partida del año 2015 en el momento de expediente de liquidación del presupuesto. Se propone lo siguiente: aprobar inicialmente la modificación presupuestaria número 6/2016, que consta en documento anexo, someter a información pública la aprobación mediante anuncios en el BON y tablón municipal durante el plazo de 15 días hábiles, al objeto de que cualquier persona interesada puede presentar alegaciones. En caso de que no se presente ninguna alegación, se considerará la modificación aprobada de forma definitiva, ordenándose su publicación en el BON. ¿Algo que decir? ¿Nada? Adelante. Vale, al punto número 10, aprobación obra reformas colegio San Miguel. Dictamen que presenta la comisión informativa a la consideración del pleno de vista la resolución 98/2016 de 25 de febrero del director general de universidades y recursos educativos, por la que se convoca subvenciones para que las entidades locales puedan hacer obras de mejora y remodelación de centros públicos de enseñanza. Vista la memoria valorada presentada por la técnica municipal para la obra de reparación e instalación de servicios de baños fase primera del colegio público San Miguel, con un presupuesto de ejecución material de 30.598,07 € más IVA, por tratarse de una obra urgente y necesaria para el funcionamiento normal del centro, la comisión informativa somete a la consideración del pleno el siguiente acuerdo: aprobar la memoria valorada presentada por la técnica municipal para la obra de reparación e instalación de servicios de baños fase primera del colegio público San Miguel, con un presupuesto de ejecución material de 30.598,07 € más IVA, y presentar solicitud de subvención a la convocatoria amparada por la resolución 98/2016 de 25 de febrero del director general de inversiones y de universidades y recursos educativos. ¿Algo que decir? Nada. Como sabéis, es una obra que se plantea como solicitud para solicitar una subvención al Departamento de Educación para la rehabilitación o la reforma o la nueva construcción de los baños del Colegio San Miguel en tres fases. Primero atacaríamos la fase número uno, que es la planta más elevada, la planta superior, y de ahí iríamos bajando. Si nos admiten este año, pues enfrentaremos para el siguiente, y si no nos dan subvención, pues lo haremos igual, que sepáis que le vamos a ir metiendo mano a los baños del Colegio San Miguel. ¿Todos de acuerdo, no? Sí. Vale. Pues si os parece, pasamos al punto número 11, recursos listos conjuntos. Dada cuenta del recurso de reposición presentado por los representantes sindicales contra el acuerdo adoptado con fecha 17 de diciembre del año pasado por el Pleno Municipal, porque se aprueba el convenio de colaboración intermunicipal de gestión en materia de convocatorias de personal temporal, el recurso presentado se basa en que la normativa aprobada no ha sido negociada con la representación sindical y en que su contenido no se respeta a la normativa básica existente en contratación temporal. Respecto al primer argumento, decae por su peso al constatarse que con fecha 11 de noviembre de 2015 se dio traslado a la representación sindical de este ayuntamiento del borrador de convenio número de registro de salida 953, sin que los delegados sindicales hayan presentado ninguna aportación o sugerencia al mismo antes de su aprobación por el pleno de fecha 17 de diciembre de 2015.
respecto al empeoramiento del convenio de la normativa existente en la materia, no se puede entrar en la misma, ya que en el recurso presentado no se concreta en qué apartado del mismo se incumple, limitándose a un enunciado general y preciso. No obstante, como tal convenio, el acuerdo no se perfeccionará hasta el acuerdo adoptado, hasta que sea aprobado, firmado por todos los ayuntamientos y se publique en el BOE. Y dado que el proceso de aprobación del convenio se ha paralizado en otros ayuntamientos, siendo previsible que se negocie otro, quedando, por tanto, invalidado el aprobado en este ayuntamiento, carece de sentido el mantener el acuerdo adoptado. Por eso, esta comisión informativa propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo. Dejar sin efecto el convenio de colaboración aprobado el pasado 17 de diciembre, al haberse interrumpido el procedimiento de aprobación en el resto de ayuntamientos y ante la previsible presentación de otro documento que parece ser que va a ser negociado a nivel general con los sindicatos. ¿Algo que decir? Bueno, en este caso, como ya esto ya se puso encima de la mesa, creo que fue por septiembre, noviembre del año pasado, mi voto de Partido Socialista en este caso fue negativo, porque consideramos que este tipo de listas, pues bueno, van en perjuicio de la libertad de trabajo del ayuntamiento, de los propios ayuntamientos, y en este caso del Ayuntamiento de Orcoyen, y bueno, me alegra que se paralice y esperemos que no tenga más recorrido que el que ha tenido hasta ahora. Totalmente respetable la opinión, Erika, pero... Por eso es una opinión. He dicho totalmente respetable, pero cuando decimos de... O sea, cuando alguien hace una manifestación de ese estilo sin tener el conocimiento de cómo se gestiona el personal en un ayuntamiento, en este caso en el de este, es mucho decir. Porque a nosotros la verdad que según qué convenios y según qué cuestiones y según qué listado nos facilitaría muchísimo la gestión de contratación, de sustitución, etcétera, 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 de determinados puestos de trabajo en el ayuntamiento de Orcoyen. Pero bueno, totalmente respetable. Sí que es cierto que puede facilitar, pero el problema es dónde queda el poder. Una persona no llega a ese momento, a esa lista, porque o bien ha finalizado los estudios o mil cosas, se cierra esa lista, ¿cuándo va a poder volver a entrar? Nunca, cuando se vuelvan a abrir. Ese es el problema, ese es el mayor de los problemas que veo yo al tema de la lista. Ese problema se concreta y se matiza en el convenio y hay una renovación de listas, supongo que tienen una caducidad, tienen, etcétera, 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 una normativa que regula el uso de esas listas y de esas convocatorias. Pero bueno, cuando los sindicatos lo han puesto encima de la mesa será porque no lo tienen tan claro igual, ¿no? Bueno, pero eso, esa es opinión. O que pueden tener razón o que no. Nos vemos condenados a lo que lleva a asumir todas las listas nosotros, sí, las que nos hagan falta. Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo? Vale, pues pasamos al 12, finalización, contrato de gestión campo de fútbol. Visto el escrito presentado con fecha 6 de abril por la mercantil Urdi, por la que se manifiesta su intención de dar por resuelto por finalización del plazo establecido en el contrato de arrendamiento del campo de fútbol de Orcoyen, teniendo en cuenta que el contrato finaliza el próximo 14 de junio, la comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Darse por enterado de la notificación efectuada por la mercantil Urdi de la resolución por finalización del plazo establecido del contrato de arrendamiento del campo de fútbol de Orcoyen, por lo que el contrato finalizará el próximo 14 de junio del 2016. Realizar por los servicios municipales una auditoría de la situación de la instalación a los efectos que proceda. Es decir, de acuerdo, ¿no? Como hablamos también, tenemos que ir trabajando un poco en la nueva, a ver qué orientación le vamos a dar a la nueva gestión de la instalación, ya veremos a ver cómo lo hacemos, cómo lo articulamos, ¿vale? Venga, todos de acuerdo, ¿no? Sí. Muy bien. El punto número 13, aportación Banco de Alimentos. Dictamen que presenta la comisión, dada cuenta de escrito presentado por la Fundación Banco Alimentos de Navarra, la comisión informativa somete a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo. Aportar la cantidad de 1.500 euros al Banco Alimentos de Navarra con cargo a la partida correspondiente del presupuesto municipal. ¿Algo que decir? ¿Alguna otra propuesta? ¿Algún comentario? ¿De acuerdo? Después. Vale. Bien, pues pasamos a la parte de control. En el punto número 15, resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 14 de marzo y el 15 de abril. Números 115 a
157. ¿Algo que apuntar, que reseñar, que preguntar, que yo os pueda contestar así algo de pronto? Nada. Información de alcaldía, yo creo que no tengo más. Nada. Mociones. Hay una moción del Partido Socialista de Colle. Es una propuesta de declaración institucional. ¿Alguna propuesta de declaración institucional? Pero es en relación, ¿te explico? Sí, claro. Es en relación al terremoto, al sismo que ha ocurrido en la República de Ecuador el pasado 16 de abril. Bueno, cuando se redactó esta propuesta, habían ya 500 fallecidos y 4.000 desaparecidos, bueno, heridos y demás. Entonces, pues bueno, lo que se trata es un poco de manifestar la solidaridad de la localidad de Orcoye, del Ayuntamiento de Orcoye, frente a esta tragedia, manifestar esta solidaridad, tal y como se ha hecho en otras ocasiones pues, con el terremoto de Haití y demás. Entonces, la declaración institucional sería pues, eso, el Ayuntamiento de Orcoye en su mal dolor del pueblo de la República de Ecuador y se solidariza con la tragedia que estaba sufriendo, proponiendo a su disposición y para lo que esté en su mano actuar. Si no se suma a la declaración institucional aprobada pues, por el Parlamento de Navarra. El Ayuntamiento de Orcoye traslada a la comunidad ecuatoriana de Navarra y de Orcoye todo su cariño y apoyo, ya que pues, bueno, es un momento bastante trágico. Y el Ayuntamiento de Orcoye hace un llamamiento urgente a las organizaciones no gubernamentales, entidades, instituciones públicas y privadas, sociedad civil, para sumarse pues, al apoyo humanitario que se está llevando a cabo. Y por último, el Ayuntamiento de Orcoye ofrece la ayuda que esté a disposición de poder aportar en este gobierno de Navarra a hacer lo propio y a ofrecer su ayuda y colaboración al pueblo ecuatoriano. Aquí, si bien es cierto, en la última parte quedaría por reflejar aquí la Federación Navarra de Municipios y Comunidades. Ha sido un. Para incluirlo. ¿Algo que decir al respecto? Pues sí, vamos a ver. Estas cosas otras veces. Yo creo que Jesús María, una cátedra de un tema de estos y más gente, al final han sido propuestas conjuntas. Esto es lo lógico, porque esto huele a una utilización política de las desgracias ajenas, que para qué. Y sobre todo, queda remarcado en el cuarto punto, cuando insta al gobierno, a ver, si va a ser el Orcoye en el que diga, pues muy bien, pues vamos a solidarizarnos con Orcoye y los demás harán lo que tengan a bien hacer. No me parece a mí que esté. Yo incluso propondría quitar ese punto número 4. Y la próxima vez solicitaría que este tipo de temas, que hay muchos, hace 4 días naufragó un barco, un pesquero, donde murieron 500 inmigrantes, o sea, de estas haya pasadas. Entonces, cuando se vaya a hacer de estas cosas, yo solicitaría eso, que lo consensuemos antes y que se pegue ante todos. Y de verdad es de Orcoye. Porque si no, tienen tucillo político, ¿eh? Y especialmente cuando se lee el cuarto punto. No obstante, por supuesto que nos solidarizamos con el pueblo de Ecuador y por supuesto que votaremos a favor, pero por esa responsabilidad personal de que ante las desgracias, claro. Nuestro grupo pediría, en este caso a Erika y a todos, que visto la desgracia que ha habido, que es enorme, ¿no? Que desgraciadamente está habiendo muchísimas en todo el planeta, que lo que ha dicho Alfonso, yo lo corroboro también, y obviamente esta moción también. Entonces, que hiciésemos una moción conjunta de todo el ayuntamiento. ¿Os parece? Estoy de acuerdo. ¿Te parece? Mira, me parece totalmente correcto. Esta moción la he presentado esta mañana, la redacté ayer por la tarde, la he presentado esta mañana. Ramón, aquí la que le he enviado a las 9:20, creo que he sido. Sí, 8:40. Bueno, moción, propuesta de declaración institucional. Sí, con lo cual, no he podido hablar con ninguno de los representantes del grupo. Esto ha caído esta mañana, sí. Cierto es que podemos hacerlo una conjunta, o sea, no tengo ningún problema para evitar ese tufillo político. De verdad, hijo, qué manía nos tenéis. ¿Qué manía nos tenéis, Alfonso? No sé, todo lo ves con un doble sentido, con una doble vuelta de política partidista. No hay más que ver el cuarto punto de tu moción. No sé, parece no, que el, no lo digo yo, lo parece dices tú, que el logo del Partido Socialista te escuece a los ojos, no sé. Bueno, entonces, bueno, el cuarto punto. Ya, aquí, películas, el cuarto punto. El cuarto punto, Alfonso, que el Ayuntamiento de Orcoye ofrece y poder
que eso se pone en las declaraciones institucionales. Otra cosa, me dices que estas cosas que se transmitan antes y demás, lo mismo te puedo decir a vosotros, cuando hagáis alguna cosa que podamos hacer entre todos en común, oye, transmitirlo antes. Lo mismo te estoy diciendo. Y esto habrá, llegado esta mañana al ayuntamiento, que era ayer a las 5 de la tarde, lo tenías publicado en internet. ¿Es eso? ¿Y? ¿Tengo que llamar para decirte algo o no decirte nada? ¿Tengo que pedirte permiso para poder un día presentar una moción? No seré yo quien te dice lo que tienes que hacer. Es que ya solo faltaba. No te he dicho lo que tienes que hacer. Te he solicitado. Ya, pero es que lo de la próxima vez, ante una cosa de desgracia. Eso sobra. No sobra. Es que lo dices tú, no lo digo yo. Hay que ver el cuarto punto. ¿Cómo aprovechas para la...? ¿Cómo aprovecho? Pues como habéis aprovechado, yo no estoy aprovechando nada, yo no estoy aprovechándome de las ajenas ni de las muertes de estas personas. Simplemente digo que el Ayuntamiento de Alcoyer, hemos consenso que vamos a hacer una moción conjunta, me parece estupendo, pero los comentarios sobre su trujillo político sobran, que también podríamos hablar mucho de Trujillo, si no. Alfonso, ya lo voy a ver. Jesús María, ya lo voy a ver porque... Como en otras ocasiones, ya que aprovecharemos para hacer una declaración conjunta, en otras ocasiones también he tenido que añadir, una semana antes más o menos en Japón hubo también un terremoto y aquí no se refleja nada, entonces aprovechamos y reflejamos los dos. Y sí. El barco pesquero que se hundió el otro día, que murieron otros varios terremotos. Es que esto es diario. A ver, tenemos una comunidad ecuatoriana. Ojalá que se acuerde. A mí me parece que esto es lo suficientemente serio como para hacer una chiste. Esto es una cosa lo suficientemente seria como para no hacer muchos chistes. O sea, vamos a tener un poco de... No, la evidencia no tiene nada, sino que está bien sumar lo que hay que sumar. Entonces, no sé, igual sería cuestión de hacer rehacer un texto y presentarlo en el próximo pleno que englobe todo. Para no ten, para existe no... la figura de los portavoces que pueden hacer una declaración institucional, no hace falta que se apruebe, si los portavoces se apuntan y aprueban, eso está acordado por los cuatro grupos que estáis y ya está. Sí, pues no hace falta esperar los momentos. Pues sí. Se coordinan entre los portavoces de los cuatro grupos, que sea una declaración institucional donde queráis, donde se refleje lo que se quiera reflejar y se aprueba por parte de todos. Pues lo dejamos así. Señor, muy brevemente, perdón. Simplemente para... Sí, Alfonso, simplemente para explicar a Erika que... Sí, sabes porque se lo dije yo ayer, pero bueno, no sabe que lo voy a decir ahora. Concretamente ayer creo que usted y yo hablamos de este tema y dije, sería conveniente hacer una moción conjunta de todo el ayuntamiento por lo que ha pasado en esto, ¿recuerda? Y este grupo, puesto que no... Me ha venido muy bien la propuesta, esto para poder enlazar. Pero este grupo pensaba hacerla en boche hoy mismo. O sea, pensaba. O sea, desde ayer ya estaba yo dándole vueltas a esto. Pero iba a hacer en boche, pero bueno, como me ha venido esto, digo, ya está. Ahora aprovecho. Pues lo dicho, quedamos así. Los cuatro portavoces de los diferentes grupos. ¿Os ponéis de acuerdo? ¿Hacéis un texto? Que en el cual se recojan toda la sensibilidad y toda la casuística que ha pasado últimamente para que nos podamos solidarizar sin ningún tipo de problema y me quedaré mucho más puntos. Bueno, yo tenía dos cosillas para comentaros. Antes he dicho, joder, no tengo nada para decir, pero sí tengo dos cosas para decir. Punto número uno, el martes también, antes de la reunión que tuvimos con CD Zapalo de la Escuela de Música, tuvimos una reunión con los representantes legales, los abogados, y un representante de la empresa Urdi en el ayuntamiento con nosotros y nuestros asesores legales para manifestarnos ellos, Urdi, al ayuntamiento, la decisión que tienen ya más o menos firme de dejar las instalaciones de las piscinas y polideportivo del complejo Mendicourt para septiembre del 2016. Entonces, también entablaremos una serie de reuniones para ver cómo consensuadamente podemos hacer que Uli deje las instalaciones y que nadie se haya perjudicado, sobre todo el ayuntamiento. ¿Vale? Y sobre todo los usuarios, claro, cuando hablo del ayuntamiento es ayuntamiento y usuarios. Vale, eso por un lado. Segunda cosa,
En el mes, o sea, en el pasado, en el mes de marzo, tuvimos una reunión, como ya sabíais que habíamos solicitado, con Nacho Nagore, que es el director general de Obras Públicas, para el tema de el enlace peatonal entre Orcoyen y Pamplona, más concretamente el punto, ese sí que es el punto negro, aunque no hay mucho accidente y no hay muchos atropellos, toquemos madre que no haya ninguno, en la rotonda que hay en el límite de Pamplona y Orcoyen, en la rotonda de Praxair, que le llamo yo, ¿no? La que va a Ustichuri, la rotonda de la Venta de la Puma. Bueno, y ya sabéis que estamos detrás del tema desde hace mucho tiempo, todos los grupos políticos, nosotros desde hace muchísimo, y otros grupos políticos también se han interesado con tanto UPN como Bildu, como PSOE, con el tema de en conversaciones con tanto con el gobierno como con el Ayuntamiento de Pamplona. Teníamos pendiente esa reunión, como os digo, y la tuvimos en el pasado mes de marzo. Y no fue nada gratificante ni nada. Pues que no tuvimos ningún tipo de buena respuesta ni hemos obtenido ningún tipo de beneficio. En primer lugar, sí que nos transmitió el director general que el Departamento de Obras Públicas actualmente carece de una financiación, o sea, no es que tenga ni mucho ni poco, es que no tiene financiación para hacer ningún tipo de obra. Nos dijeron que no están de acuerdo en el tema de hacer un paso peatonal, que la solución definitiva y óptima sería un paso elevado, que no tienen ningún tipo de financiación, o sea, nos dicen cuál es la solución óptima que ellos consideran, la más adecuada para eso, pero a renglón seguido nos dicen que no tienen para pagar. Entonces, pues tiene bastante mal futuro el tema, de momento, ¿sí? Nosotros seguiremos en la comisión creada con Mancomunidad con el tema de la movilidad sostenible, intentaremos incidir ahí para poder buscar alguna solución consensuada, pero el departamento lo que nos ha transmitido es que no es que no tengamos para hacer obras, es que no tenemos prácticamente para nada. Una de las reivindicaciones que me hacía a mí para que nosotros pudiéramos transmitir a nuestros diferentes grupos políticos en el Parlamento es que de alguna manera, no solo para Orcoyen, sino en general para toda Navarra, se dote de mayor partida presupuestaria al Departamento de Obras Públicas para poder acometer no solo estas obras, sino otras muchas obras más que tienen pendientes, entre ellos el mantenimiento de carreteras. La verdad que Nacho Nagore estaba muy preocupado con el tema, nosotros le trasladamos nuestra gran preocupación que tenemos con la conexión de peatonal con Pamplona, pero ellos ni por asomo contemplan el tema de pintarnos un paso de cebra para que la gente pueda pasar por cuestiones meramente técnicas, ¿entiendes?, de seguridad y técnicas, y nos plantean la solución del paso elevado, pero por otro lado no tiene ningún tipo de financiación. Entonces la cosa está muy joribiada. Por otro lado, nos hicieron una pequeña propuesta de decir que ellos, en el supuesto de caso de que contáramos el Ayuntamiento de Coimbra con algún tipo de financiación, nos podrían ayudar haciendo el proyecto, pero en ningún momento nos dicen, o sea, nos ponen la salsa, pero los caracoles tenemos que poner nosotros. Y también el actuar en una vía que no es responsabilidad del Ayuntamiento de Orcoyen, en un término municipal que no es el término municipal de Orcoyen, pues tiene muchas pegas a todos los niveles. Entonces, pues nos encontramos con una solución bastante difícil, ¿eh?, con respecto a eso. Que sepamos que las cosas están así. Seguimos insistiendo. Es que es un poco el mundo al revés esto. Lo más natural del mundo que siga andando con una bicicleta, o sea, el mismo lo tenemos complicado. Imposible prácticamente, si no es jugando de alguna manera. Prácticamente no, imposible. Y bueno, y a todos los niveles, están propiciando que tengamos que coger el coche sí o sí, es que es antinatural, es el mundo al revés. Había que propiciar precisamente lo otro, antes incluso que la circulación. Ellos en todo eso están totalmente de acuerdo con el Ayuntamiento del país. El problema es que les falta son los 300.000 euros para hacer la plataforma. No, si es que no tienen ni pagas. Nacho Nagore nos decía, no tenemos pagas. No vamos, no, se nos están agotando hasta para el mantenimiento de carreteras. Dices, estáis detectando que las carreteras no están yendo a mejor. No es que estén muy mal, no están yendo a mejor. El mantenimiento que se está llevando a cabo con las carreteras no es el adecuado. O sea, está yendo a peor. Es que no tenemos ni para eso, como para que vengáis tres ayuntamientos o tres instituciones públicas a decirnos que tenemos que hacer determinada obra cuando no tenemos un chavo. Y por eso nos reivindicaba él para que nosotros pudiéramos transmitir
y que hiciéramos público de que, de alguna manera, el gobierno de Navarra se sensibilizara con el departamento y pudieran dotarles de algún tipo de financiación, porque si no, no tienen para nada. De todas formas, el alcalde tiene previsto que un posible desdoblamiento de esa carretera. No tienen dinero para hacer una plataforma como para hacer un desdoblamiento. No, pero cuando en el supuesto que algún día se haga el TAP, el proyecto está un desdoblamiento. Vamos a ver, el proyecto está pues igual hace 8 años. Está el proyecto. Desdoblamiento. Por eso digo que el proyecto existe un desdoblamiento. No sé. De ahí no sé si las diferentes alegaciones, de ahí las diferentes alegaciones que hizo el Ayuntamiento de Orcoyen con respecto a ese proyecto, precisamente para salvaguardar los intereses de los vecinos del Orcoyen con respecto al tránsito que ha tomado la Pamplona. O sea, de ahí vino todo. Entonces, ya sabéis, bueno, no os voy a contar que bueno, se nos desestimó la alegación, luego se nos estimó en parte, luego se nos dijo que la solución era el paso peatonal, luego se nos dijo que el paso peatonal de Naranjas de la China, y ahora nos dicen que ni paso peatonal, porque no lo ven de ninguna de las maneras. Nosotros insistíamos, ¿no? Como mal menor, ponernos el paso peatonal. Un paso peatonal es que es decir. Cebra, más peligroso que el ya. Cebra, pero con semáforo tendría que ser. Bueno, por las diferentes razones técnicas que ellos argumentaban, no era posible. Y que sí que veían la solución definitiva, la pasarela de la plataforma elevada. Pero si te digo cuál es la solución, pero no te la pago, estamos en la misma. Prácticamente. Entonces, que sepamos que estamos así. El Ayuntamiento de Pamplona a nosotros nos transmitió a través de nuestros técnicos que sí que estaban de acuerdo, pero que tampoco iban a hacer una cuestión de abanderamiento de nada, más que todo lo que le haríamos les parecía bien. Bueno, si decidimos hacer algo que yo entiendo que no podemos hacer, les iremos a pedir su parte y nos dirán que hasta luego, Lucas. Pero bueno, te quiero decir que está muy cómico. Está muy complicado y que no sé lo que habrá que hacer, pero está la cosa muy oscura, ¿vale? Que sepáis. No, mucho tiempo. Una última cosita. Además de transmitir, pues donde se tenga que transmitir o tengamos que transmitir a los diferentes estamentos y entidades, igual cuando las personas que van representantes de aquí de Orcoyen al proyecto este de movilidad sostenible de la Federación, pues bueno, pecar de cansos. No, ¿sí? Te preocupes, que pensaremos de cansos, pero yo me temo que la respuesta va a ser parecida. Porque el problema, o sea, las políticas de movilidad sostenible son, a mí me encantan. El otro día tuvimos la primera, hace 2 meses tuvimos la primera reunión, estuvo también Miguel Ángel, estuvo la técnica municipal y estuve yo, y vamos, hay cosas que son buenísimas con respecto a no priorizar el tránsito en vehículos, sino priorizar las bicicletas y esto que. Pero nos encontramos al final de todo con el problema real, que es la financiación de ese tipo de actuaciones a la hora de intentar fomentar ese tipo de políticas. Que te vas a que tienes que hacer unas obras que cuestan bastante y entonces pues te encuentras con ese problema. Que insistiremos, por supuestísimo, no tengas ninguna duda. Pero, Erika, habrá que estar pendiente para los próximos presupuestos para estar ahí también. Ya, pero no ha mucho tiempo que salió un informe de que las carreteras de Navarra, que antes se decían que eran las mejores que había en España, hoy están dentro de las peores. Sí, ya te han comentado que no tienen para arreglar los agujeros que están apareciendo por todos los sitios. Pues entonces, ahí hay un problema de financiación que de alguna manera nos afecta a todos como ciudadanos. Sí. Eso nos quiso transmitir a nosotros el director general para que nosotros pudiéramos hacer. Ruegos, preguntas. Yo tengo una pregunta. Bueno, como quieras. Yo tengo un ruego. Nada, simplemente quería dejar constancia, ahora que está aquí los medios de comunicación, que he estado simplemente que las noticias que se han estado publicado en los medios de comunicación. Mira, te pregunto. Yo que quede claro que el ruego es a mí. Sí. Pero quiero que quede constancia. Ya, pero bueno, si quieres que quede constancia, lo podrías hacer ahí. Bueno, se lo he hecho ahí antes. Pues, pero bueno, sí. Simplemente que se constancie con traspen las informaciones antes de publicar. Solo quería dejar eso. Que tengo... Perfecto. O sea, que los medios de comunicación saben lo que hay que hacer. Más. Una pregunta. En relación a las contrataciones que se han hecho de los peones y oficiales de albañilería, preguntar si sabemos algo de la resolución de la subvención. Si tenemos constancia o no, si no ha llegado nada. Entonces, bueno, hay ayuntamientos que han hecho ese tipo de contrataciones y se han todavía, pues bueno, les están comunicando pues que el difícil cobro. Entonces, para que desde la intervención, pues que llamemos y nos informemos de... Vale, yo hablo, de... Yo hablé ayer con la responsable
porque hemos tenido un problema. Uno de los trabajadores que se dio de baja, bueno, cogió la baja, entonces lo tuvimos que sustituir. Y hablé con ella para decir, oye, ya, la hemos contratado a otra, te mando, bien, vale y tal. Y le pregunté por la financiación, dijo que aún estaba para informar. Tenía 2 meses y ya van a hacer los 2 meses. Por eso, que estamos un poco pendientes. Pero esa pluralidad ya la teníamos en cuenta cuando se hizo la contratación. Sabíamos que, como estaba formulada la resolución en la subvención, tú contratas y luego solicitas. Porque la subvención tenías que ir con los contratos ya firmados. Y había un riesgo de que la partida estuviese acabada, o hubiese mucha, la concurrencia, y te quedases pagando todo. Eso ya sabíamos, el riesgo que teníamos para los pedidos. Ya os informamos en su día de que iba a haber subvenciones para la realización de inventario de patrimonio. Ya eso era. Hemos pedido presupuesto. Estaba en el plazo ya 29. Sí, exacto. O sea, ya está. Estamos en ello. No, lo vamos a presentar ya porque ya tenemos los presupuestos. Lo único a decir que por la cuantía, si te has fijado la cuantía que hay, no llega a 10 ayuntamientos, llegarán. Me supongo que como había ahí por prioridades, por habitantes, no sabemos, pero lo vamos a presentar. Bueno, por último. En la línea de formalizar y de completar el Consejo de Administración de Iturgaín, quisiera hacer la propuesta para conformarnos en la Junta General de Iturgaín y resolver el tema del Consejo de Administración. Yo no puedo, tengo orden directa por escrito de que no puedo hacer esas cosas. Pero bueno, que si no fuera el problema. Yo me tengo que ir. Formalizar. Sería, bueno, hacer una orden directa de mis jefes. Lo que queríamos es conformarnos como Junta General ahora para decir, si no eres tú, pues un compañero tuyo o quien sea. Lo único que es el pleno, pues a recordaros que el domingo a las 6 de la tarde se proyectan Centro Cívico. Como apoyen el documental de Sol Blanco del Medio, de Sol Blanco del Miedo, que es un documental sobre la lucha de las plataformas de la Cívica, que es un acto organizado por el Ayuntamiento, entonces es un caso de cosas así de mal. Como habrá un coloquio con el sector, muy bien. Entonces, el Consejo de Administración Junta General, nos conformamos como Junta General de Iturgaín, no hay ninguna pega al respecto. No, como fue de ayer nuestras palabras de incenso, seguimos insistiendo, si no hay un compromiso y un acuerdo de que las reuniones del Consejo y la Junta van a ser a la tarde, tenemos que valorarlo, esperar que entre el compañero para ver quién es el que mejor se puede ajustar a eso. Porque si ese va a ser el mayor de los problemas, no creo que haya ninguna pega para conciliándolo y coordinándolo, se puede hacer una reunión un día a las 5 de la tarde. O igual no soy la persona capacitada para, ¿no? Igual te nombro a ti y si tú quieres renunciar, pues renuncias. Pues entonces sobra que nos juntemos, ¿no? No, pero vamos a la Junta, Pero para eso, o sea, tiene que nombrar la Junta. Yo tengo que proponerte a ti y... Vale, pues yo sigo insistiendo que mientras no se acuerde que las reuniones van a ser a la tarde o se va... Y tampoco quiero decir a la tarde concreto, sino cuando todos podamos venir, porque puede decir que alguien pueda venir. Yo me comprometo a que las reuniones del Consejo vayan a ser a la tarde.